Los comentarios del príncipe Harry y Meghan Markle sobre Afganistán muestran cómo la pareja no tiene las limitaciones de otros miembros de la realeza en cuestiones políticas, dice un experto. La semana pasada, los Sussex emitieron un comunicado sobre el caos en Afganistán diciendo que están desconsolados por lo que ha sucedido con la toma de posesión de los talibanes. Han pedido a la gente que apoye a las organizaciones que llevan a cabo un trabajo crítico y han presionado a las autoridades internacionales para que actúen. El mensaje del sitio web de la Fundación Archewell agregó, también instamos a quienes están en posiciones de influencia global a avanzar rápidamente en los diálogos humanitarios que se espera que tengan lugar este otoño en reuniones multilaterales como la Asamblea General de la ONU y la cumbre de líderes del G20. El comentarista real Richard Fitzwilliams dijo que este era un ejemplo de cómo Harry y Meghan ahora son libres de hablar abiertamente, su situación inusual lo ha permitido, dijo, ya que están fuera de la familia real y han decidido alejarse y mudarse a los Estados Unidos. Le dijo al Express, la crisis en Afganistán es una de las más serias que ha enfrentado la Alianza Occidental. La monarquía está por encima de la política de partidos. Cualquier comentario que hiciera un miembro activo de la familia real sería instigado por el gobierno. Por el contrario, Harry y Meghan no tienen tales limitaciones. Los Sussex han podido expresar su tristeza por lo que está sucediendo mientras que, al mismo tiempo, el protocolo real significa que esto no es posible para otros miembros de la familia. La familia real se encuentra en una posición de neutralidad política para que el monarca y los sucesores al trono no se pronuncien públicamente. Se les considera objetivos y responsables, tal como se establecen los principios de Nolan, que se establecieron para regir su situación. Establecidos por el ex primer ministro John Major, los principios Nolan establecieron las cualidades que deben seguir aquellos en la vida pública, incluida la familia.